Les contamos que esta semana la Policía Nacional inauguró el laboratorio de criminalística en el municipio de Ciuna. Veamos la nota. La tarde de este pasado viernes 5 de agosto se inauguró el laboratorio de criminalística. Inspector Roger Modesto Ochoa Ramos, quien murió en cumplimiento de su deber el pasado 22 de diciembre del año 2005, cuando atendió a un llamado de emergencia en el barrio Sol de Libertad en Ciuna y sujetos que se dedicaban a labores delictivos le dispararon. El nombre de este laboratorio es en honor a este inspector que laboró durante 3 años y 7 meses para la institución del orden público. Con este laboratorio de criminalística estamos acercando el servicio. Esto va a facilitar, en el caso de la policía de Triángulo Minero, poder tener resultados más expeditos. Tener aquí en casa esa tecnología que se requiere para fortalecer la investigación policial en delitos y accidentes de tránsito. Aquí tenemos varias especialidades, como es química forense, biología forense, tenemos dermatoscopía, traseología, balística, además lo que es escena del crimen, que ustedes pudieron observar la técnica que se utiliza para concurrir a los lugares donde se comete un delito. Ya los compañeros de Ciuna pues no van a estar viajando a Managua, que era un problema serio por la distancia. Nosotros trabajamos con términos. La policía tiene que entregar al Ministerio Público esos resultados para que ellos puedan ejercer la acción penal, que puedan acusar. Y luego, pues, en los juicios de ley público, defender estos resultados, que son los que le dan, ¿verdad?, al juez aquellos elementos probatorios para que pueda sancionar a los agresores o a los que cometen un delito. Esto precisamente viene a fortalecer el trabajo que realiza nuestra Policía Nacional en el tema de la seguridad y sobre todo para garantizar efectivamente en un tiempo corto todos los procedimientos necesarios que se puedan dar para esclarecer los delitos. Este laboratorio contará con 13 peritos forenses, 5 mujeres y 8 varones, quienes fueron capacitados durante 5 meses en Managua y estarán a cargo de la capitán Verónica de Jesús Gutiérrez Muñoz. Dicho proyecto de interés para la población del Triángulo Minero Mulucucú y Prinzapolca tuvo una inversión mayor a los 4 millones de córdobas. Yo para mí me siento alegre, gozosa, tranquila, porque hay tantas cosas ahora, ¿verdad? Porque antes no vivíamos nada, absolutamente nada. Bueno, y agradeciéndoles por esta invitación que me hicieron a mí y a mi nieto. Y sentirse tranquila. Inaugurando un bonito y bello laboratorio que nos ha mandado nuestro comandante Daniel Acompañar Rosario a través de la Policía Nacional, nos ha construido para prestar un mejor servicio a las familias del sector minero Prinzapolca-Mulucú. Esto es parte del desarrollo que va adquiriendo la Costa Caribe, en este caso la Costa Caribe Norte y en el municipio de Ciuna. Hoy hemos estado con la Policía Nacional, con las familias, con los protagonistas, celebrando estas victorias que son del pueblo, las victorias que vamos construyendo todos los días para seguir viviendo un mundo mejor. La Costa Caribe avanza, cambia. Con imágenes de Ángel Hernández para Rus TV, Neylin Calderón.